Hello, good evening. ¿Me escuchan? Buenas noches, Omar le saluda. Yo sí le escucho. Perfecto, solo necesito lo que era confirmación, ¿verdad? De que me escuchaban. Vamos a iniciar ya una, porque pues ya pasó tiempo. Y dos, lo que les comentaba, aquí ya empezó a llover y lo más probable es que en algún momento yo empiece a tener problemas con mi internet. Entonces, voy a tratar de avanzar lo más que se pueda para esta noche. Ahora bien, solo les estoy mostrando esta primera parte. Si se fijan, en este caso, José Umaña, usted ya completó. Si usted me dice, asígneme el test, yo le asigno ese test y usted ya completó ahí su trabajo en esta parte B. Tenemos algunos otros compañeros de que van avanzando, pero tengo personas que están completamente inactivas. Si usted es inactiva, lo siento, yo el día de mañana yo ya voy a estar bloqueando a esos usuarios porque ya se les dio el tiempo necesario para que ustedes empezaran a trabajar. ¿Ok? Si usted necesita un par de días más, hágamelo saber. De lo contrario, yo mañana el plazo ya se cumplió. ¿Estamos claros con eso? Bien. Copiado, copiado. Perfecto. Entonces, ahora de una vez me voy a mover a lo que es la presentación PowerPoint. Ah, ¿me están escuchando bien? Porque yo ahorita ya no me escucho. Hello. Ok, bien, vamos a tratar de avanzar. Tenemos lo que es para hoy el contenido de la unidad 6, que sería Clothes and Color. También tenemos lo que es meses, pero ahorita vamos a iniciar con esta primera parte. Ojo, aclaro algo, si en algún momento yo tengo problemas de internet, me va a tocar cancelar la clase, pero la presentación PowerPoint siempre se la voy a compartir. Se los digo porque siempre que se pone así la tormenta, aunque viene está con viento, siempre se va la luz acá. O sea, siempre llega un momento en que la energía ya no funcionó y cuando eso pasa, obviamente yo ya no tengo internet. Así es de que si nos llegamos a quedar a cero, yo les voy a compartir lo que es la presentación a ustedes. Bien, la primera parte, ventaja para hoy es de que solamente tenemos vocabulario. Tenemos lo que son colores. Tenemos dark blue, navy, beige, light blue, gold, silver, violet, lavanda, mauve, fuchsia, dark green, military green, lemon green, aqua, lila, turquoise, magenta, wine. Ahora bien, con respecto a los colores, siempre vamos a tener colores primarios, como nosotros los conocemos, que sería el rojo, azul, blanco, negro. En inglés es lo mismo. La única variante es de que cuando usted empiece a transformar esos colores, es solamente para hacerlo o más oscuro o más claro. La palabra clave aquí, si se ve la luz, la palabra clave aquí es light and dark. ¿Cómo así? Si se fijan, aquí nosotros tenemos azul, o sea, blue. Yo quiero decir celeste, yo voy a decir light blue. ¿Ok? O esta otra variante que sería sky blue. Si yo quiero decir el color azul oscuro, yo puedo decir navy, como está acá, o dark blue. ¿Ok? Y tenemos las variantes de gold and silver. Gold es oro y silver es plata. Pero cuando nosotros lo movemos a los colores, estamos dando a entender con respecto al dorado y al plateado. ¿Ok? Pero si nosotros decimos variantes de rosado, pink, podría ser fuchsia. ¿Ok? Podría ser incluso un mauve, que se sigue dentro de la categoría, pero ya lo vamos transformando. Lo mismo pasa con lo que es el púrpura o el morado. Purple, lavanda, violet, ¿ok? Y luego tenemos
los términos como serían military green, olive, que es nuestro verde oscuro, nuestro verde musgo, como unos le llaman, verde militar, sigue siendo ese mismo color. Ahora bien, voy a tratar de hacer una práctica, cosa que no sé qué tan, ¿cómo les diría? ¿Qué tan conveniente sea en este momento? Si se fijan, aquí tenemos unos ejercicios. Les va mostrando la imagen y luego le dice what color it is. La primera, ¿me pueden ayudar? What color it is? Talking about the apple. Green. Green. Okay, good. Siguiente. What color is it? Red. Good. Next one. Oh, sorry. Number three. What color is it? Green, violet, or brown? Violet. What color is it? Pink. Next one. What color is it? Yellow. Okay. What about this one? Orange. What about the bird? What color is it? Blue. What about the rabbit? What color is it? White. 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 Okay. Next one. The chocolate. What color is it? Brown. Good. And the last one. The last one is about the cat. What color is it? Black. It's black. Okay. Los caballeros ahorita solo estaban escuchando. Good. The score is 10. Bien. Ahora nos movemos a la siguiente parte y acá sí va a tocar que ustedes trabajen, ¿verdad? Por su propia cuenta. Tenemos vocabulario de ropa. Clothes. Nosotros tenemos belt, blouse, boots, cap, coat, dress, gloves, hat, hoodie, jacket, jeans, overalls, pajamas, panties, pants, raincoat, scarf, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, suit, sweater, sweatshirt and sweatpants, swimming trunks, swimsuit, tie, t-shirt, and underpants. O sea, tenemos ahí, la ventaja es que está el vocabulario, pero tenemos la imagen de referencia para ubicarlo más fácilmente. Pero del otro lado tenemos necklace. Hold on. Okay, we have necklace. Los que quedaron más socados. Then sí. Sandals. Un poco. Rings, earrings, bracelet, leggings, booty, wallet, purse, sunglasses and glasses, blazer, top, high heels, watch, underwear, sneakers and chain. Ahora yo pregunto, del vocabulario que se les está mostrando en pantalla en este momento, ¿hay alguna palabra que sea completamente nueva a ustedes? ¿O palabras nuevas para ustedes? Sí, para mí no sé qué es necklace. Necklace es collar. ¿Alguna otra palabrita?
las leggings, yo sé por popularidad que son las licras, así se traduce. Sí, son las licras. Leggings son las mismas licras que nosotros conocemos. ¿Y boating? Boating, boating es el, ¿cómo se llama? Lo que usan los caballeros cuando andan vestidos de traje, pero no es la corbata, el corbatín. Corbatín. Ese es el boating, yes. Okay. Boating es corbatín. Oh, thank you. Okay. Another word? La que es, dice es sunglaze. Oh, sunglasses. Okay. Both are lentes. Ambos, cuando decimos sunglasses, en glasses estamos hablando de lentes. ¿Cuál es la diferencia? Sunglasses son los lentes para el sol, lentes oscuros, y glasses son los lentes que nosotros normalmente usamos para visión. Pero ambos son lentes. Solo ahí con esa variante. Glasses, sunglasses. Another word? No? Are we good with that? Pears, o ¿cómo se pronuncia? What? Pears. Oh, purse. ¿Esta de acá? Purse. Yes. Es cartera. O sí, bolso, carterita de mano. Okay. Ese es el purse. Okay. Ahora ustedes van a hacer esta parte. Van a describir a cada uno de los personajes que nosotros tenemos en esa imagen. El primer ejemplo ya está desarrollado. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ustedes lo van a escribir, pero luego usted me lo va a ir leyendo. Así practica el writing y obviamente el reading. El primer ejemplo ya está. La muñequita número uno, si se fija, dice orange dress and black sandals and black belt. Ojo, cuando nosotros estamos haciendo uso de vocabulario de vestir, bueno, de vestimenta y colores, el color de la prenda siempre va a ir antes. ¿Ok? Les aclaro ahí esa parte. Si es que los dejo acá, solamente van a tener 5 minutitos para hacer su descripción. Hola, teacher. Hola, dígame. Le saluda Abigail. Fíjese que me acabo de quedar sin luz y no ando muchos datos. ¿Puede ser que no me alcance y me saque de la reunión? No hay problema, Abigail. Solo revisa después la grabación, pero por favor, necesito que me trabaje en plataforma este día. Perfecto, sí, eso le iba a decir, he tenido unos inconvenientes con mi trabajo, pero no sé si me puede dar el día de mañana, bueno, ahora, más tarde mañana y ya me pongo al día. Sí, mañana bueno. Tendría ya el día, fecha tope. Uh-huh. Ok, no hay problema. Muchas gracias.
Me dejan saber cuando hayan finalizado, por favor. Miss, una consulta, ¿cuál sería como la frase de entrada o de un solo a describir la ropa? Solamente haga como... la descripción de la ropa, no hay problema. Ok. Uh-huh. Yo ya estoy listo. No sé si describo uno o todos. Ok, ayúdenme describiendo el número 2, por favor. Bueno, sería aqua sweater, white shirt, and brown sandals. Ok, good. Thank you. ¿Alguien más que tenga el número 3? Hola. Number 3. Sky blue t-shirt. Uh-huh. Gray shorts and black shoes. Okay, pretty good. ¿Alguien que me ayude con la número 4? Number 4. Dress blue. Blue dress. Blue dress, sandals, café, se me olvidó. Brown sandals. Okay. Vamos a ver, alguien como que quiere ingresar. Okay, ¿alguien más que me ayude con el number 5? Green shirt, and black shorts, and brown shoes. What about the belt? El cinturón. ¿Qué color es? Brown belt. Okay. What about the last one? Number 6. ¿Quién me quiere ayudar con la número 6? No one? ¿Cómo se dice blusa? Sería blouse. Sería blue blouse, white shirt, and brown sandals. Excellent. Very good. Thank you, mister. Now we have the last part. Si se fijan, yo sé que tal vez usted puede sentir como que yo los voy llevando muy rápido, pero es por los inconvenientes de lo que le mencionaba al inicio, que yo ya sé el pueblito donde yo vivo. Entonces, tenemos la última parte que es con respecto a meses. Los meses a nosotros nos van a ayudar para mencionar fechas importantes o celebraciones importantes. Tenemos January,
February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ahora bien, necesito, déjeme ver, voy a ver si salgo de acá. Let's see over here. Quiero escucharlos a ustedes pronunciar. Vamos a empezar por José Umaña. ¿Me podría decir los meses del año, por favor? Yes. It's a January, a February, a March, a April, a May, and June, and July, and August, and September, and October, and November, and December. Okay, pretty good. Thank you, Jose. Let's see, Ana Jocelyn, ¿me podría decir los meses del año, por favor? January, February, March, April, May, no sé. May. Junio, no sé qué. July. Junio. July. July. ¿Y julio? Igual. No, es que junio es June. Ah, y junio, julio, July. August, September, October, November, December. Okay, thank you, Jocelyn. Omar. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, good. Thank you. Dennis. Nope. Okay. Jose, when is your birthday? My birthday is in October 5. October 5. Okay, good. Jocelyn, when is your birthday? Hola. When is your birthday? When they say happy birthday to you. So, when is your birthday? January. January? January. January what? January, yeah. What day? 11. January 11. Okay, good. Omar, when is your birthday? My birthday is August 29. August 29. O sea, de que ya va a empezar a festejar usted. Ya casi. Ya mañana empezamos la zumba. Ok, good. Ahora bien, si se fijan en algo tan práctico, algo tan común, nosotros sí aplicamos lo que son los meses, pero hay una variante. Más de alguno en algún momento se percató de esta parte, de unas letritas que se les pone arriba al número. Eso es porque sí tiene un porqué, no es solo porque uno quiere hacer garabatos arriba de los números. Nosotros hasta este momento hemos practicado cardinal numbers, o sea, números cardinales, 1, 2, 3, 4, 5 y para arriba. Pero también existen los ordinal numbers, ¿ok? Los ordinal numbers sirven para grados, secciones, días aplicados en fecha, que es justamente ahí donde nos movemos. Uno no va a decir one en ese caso, sino que first. Dos no es two, sino que second. Tres no es three, sino third. Luego tenemos fourth, fifth, sixth, seventh. Y si se fijan, todos ellos, cuando nosotros los vamos aplicando, se les va agregando las últimas dos letritas que contienen el nombre de ese número. First, primero, second, segundo. Digamos que usted cumple años el primero de agosto, o sea que mañana está cumpliendo años. Usted cumple años en August 1st, no August 1, ¿ok? Si usted me dice August 1, obviamente yo le voy a entender.
pero no me lo está diciendo correctamente. Porque cuando nosotros vamos a hablar de fechas, nosotros aplicamos los números ordinales. Entonces, August 1st, August 2nd, August 3rd. En esos tres es donde cambia. Y si se fijan, nosotros movemos el ST, el ND y el RD arriba del numerito. Del 4 en adelante, todos son TH, porque ahí ya van 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, y así sucesivamente. Luego llegamos a 20, 20th, 21, 21st. Volvemos otra vez a subir ese ST arriba del número, 21st, 22nd, 23rd. Luego, 24th, 25th. Y luego llegamos otra vez a 30. Por ejemplo, hoy nosotros estamos en julio 31. Entonces nosotros vamos a decir July 31st. No vamos a decir July 31. ¿Ok? Aclaro ese punto porque siempre algunos me dicen, pero ¿y por qué se les agrega ese numerito? Es por eso. Siempre se toman las últimas dos letras del número. ¿Estamos claros con eso? ¿Hay alguna preguntita? Any questions? Ahí estamos claros. Ok, good. Entonces, en este punto, nosotros hasta acá nos vamos a quedar por el momento. Lo que es clase de viernes no la vamos a tener, ¿ok? Van a tener libre toda la semana, pero necesito me trabaje en la plataforma. ¿Por qué? Porque a esta fecha, lo que es la unidad 1, como mínimo, usted ya la debe haber completado. Si usted no me ha trabajado la unidad 1, ya está atrasado, porque ahorita, de aquí a la próxima clase del día lunes, usted ya debe tener completas, como mínimo, la unidad 5 y la unidad 6, para luego empezar a trabajar 7 y 8. Recuerde que el curso termina el 10. O sea, la próxima semana termina ya el curso. Entonces, no se me vaya atrasando. Y le digo esto porque hay muchos de que solo fue como que le fueron a hacer así a la plataforma. La tocaron y se fueron. No, deben trabajar en ella. El avance debe verse reflejado. Vuelvo y repito, si usted ya completó la unidad 1, con usted no es esto. Pero si usted no me ha completado ni siquiera la unidad 1, ya tiene dos unidades que completarme de aquí a la próxima clase. En este momento, pues nos vamos a quedar hasta acá. Gracias por haberse conectado y nos vamos a estar viendo la próxima semana en Have a Great Vacations. Bye bye, good night. Muchas gracias.